Marta y Laura. Marta y Laura, el dueto Murmullo y Canción. Marta y Laura, buenos días en la mañana, bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo amanecieron? Pues contentas porque venimos acá al programa a verlos a todos. Y excelente, deseándoles la buena mañana a toda Pereira, a toda Colombia, todo el mundo. A todo el mundo, claro, nos pueden ver por la internet en todo el mundo. No se extrañen que ahorita nos llegue un comentario en el Facebook, una llamadita desde por allá, México, desde España, desde Ecuador, desde Perú. Bueno, nos ven muchísimo. Qué bien. ¿Cuál es Laura y cuál es Marta? Para que la gente sepa, porque es que yo sé que las dos son mentiras, ¿no? Cada una tiene su distintivo, ¿cierto? Bueno, yo soy Laura y ella es Marta. En este momento pues nos diferencia más que todo por el cabello, porque ella lo tiene así con trenzas y yo pues normalito. ¿Les pasa mucho de pronto que las confundan o no? Todo el tiempo. ¿Verdad? Sí, pues es más difícil ahorita por el look, porque el look es muy diferente. Igual ella y yo tenemos personalidades muy distintas. ¿Ah, sí? Pero ¿cuál es Laura ahí de las dos? Bueno, eso... yo soy de pelo. Yo me veo más dulce, pero sí. Yo soy más malgeniada. O sea, por eso te es digo. Es que la gente que las apariencias engañan, porque me veo muchísimo más dulce. La gente cree que la brava soy yo, porque soy toda seria, pero en realidad la brava es ella. En estos días me pasó una experiencia muy particular ahí con Laura. Claro, yo la veía ella sentada, yo decía, Dios mío. Lo que pasa es que teníamos una presentación, no sé si tú te diste cuenta, y bueno, por una cantidad de tropiezos no pudimos empezar en el horario que era, pero no fue culpa mía, yo voy a aclarar porque es que yo tengo una fama que me han hecho aquí. Y entonces yo veía a Laura sentada, yo sabía que Laura tenía un compromiso con el pianista a una hora, y a esa hora prácticamente estábamos empezando el compromiso que teníamos con nosotros, ¿cierto? Porque compartíamos, sí, es verdad, compartíamos pianista, y yo la veía sentada, yo decía, qué pena con Laura, qué irá, qué pena, ella no decía nada, yo qué pena. A mí me dice, no, es que yo estoy relajada, yo no tengo por qué estresarme por esas cosas. Y es verdad, ¿cierto? Sí, es verdad. No hay que estresarse ya, la marcha, ¿para qué? Pues sí, uno para que sea estresar por cosas que uno no tiene cómo manejar, ¿no? ¿No? Eso está muy bien. ¿Por qué Murmullo y Canción? ¿Cuál es Murmullo y cuál es Canción aquí de las dos? ¿O cómo es este cuento? Laura es Murmullo y yo soy Canción. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Pues se tiene una historia y es bonita. El nombre realmente lo colocó mi madre, Carmen Luisa Betancourt. Y ella nos puso así porque cuando estábamos comenzando en la música colombiana, ya hacer las presentaciones, porque eran en teatros o ya con mucha gente, sufríamos de algo muy normal que se llama pánico escénico. Y eso tenía varias características. ¿Todavía les pasa o no? No. Ah, ya están frescas. Claro que no. No, pues es que después del trasegar, después del presentarse ante tanto público, ante tantos escenarios, ante tanta cosa, pues uno ya le va perdiendo el miedo y va cogiendo confianza. Pero esa es la generalidad, eso pasa siempre. Yo te cuento, yo también normalmente no, tú sales a cantar. No, hay personas, pues son pocas, hay personas que nunca les da eso, que nacen así, pues es como esa estrellita de que nunca les da miedo. ¿Cierto? Y nunca les da nada, simplemente lo hacen. Pero ya es como la voz también, o sea, esa es nuestra historia. Por ejemplo, nosotros dividimos a los cantantes o a las personas, los artistas, en dos grupos. Uno son los que nacen con voz innata, que eso abrieron la boca y puede ser desde chiquitos y uno dice, wow, qué vozarrón, y lo hacen con una facilidad. Y otros son el tipo de personas como nosotras, que nos tocó estudiarla y guerrearla, como se dice, desde muy pequeñitas para poder hacer lo que hacemos ahorita en este momento. Ay, ¿y será que podemos...? Y en todo caso, yo me llamo Murmullo porque yo sufría más de pánico escénico, y entonces yo me quedaba pasmada. No me salía la voz y me llenaba de ronchas rojas en todo el cuerpo. ¿Qué va? ¿En serio? Por el susto tan horrible, yo me quedaba así. Y me dejaba a mí cantando sola. O sea, cantaba solo en unos espaciecitos. Entonces yo era como la que dijo, no, ella se va a llamar Murmullo y ella se va a llamar... ¿Sabe usted de aquellas noches de desvelo? Con esta piel entre recuerdos y nostalgias, imaginando se ve música en sus dedos. Señor maestro, usted que sabe si lo nuestro fue importante, quiero decir cómo aprendís que fue tan bello. Si tengo el alma enredada en un instante.